Muy buenas, ¿qué tal? A ver que coloquemos un poco la cámara. Más o menos, ahí. Hostia, mira, mira otra vez para la cámara. Mira cómo ojos azules tienes, tío. Flipa. En fin, hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias a todas estas 68 personitas que de momento estáis ahí. Vamos a empezar a jugar a Spider-Man. Marvel Spider-Man. Decidnos que todos se escuchen medianamente bien, que no sature mucho nuestra voz. Un saludo, pues, a la gentecilla. Vemos ahí a Castelor. Dice que las redes sociales tapan el chat. Sí, porque al principio, bueno, este ya, como veis, ahora el chat ya no está aquí, está aquí. ¿Qué tal? Ramiro, José Carlos, Fran Soldier, Shiva Dylan, hombre Sergi y Dani Claro. Que Shiva Dylan no se pierde una. Ayer, bueno, fue el día de Destiny y se pasó y dijo, para que luego digas que no me paso. Pues está todo el día ahí. Javier Osorio, Javier Hernández, José Carlos, bueno, sois muchos, no podemos saludaros a todos, pero muchas gracias de verdad, Eduardo Salas, saludos de Bolivia. En fin, saludos de Madrid, España, como decimos, Marvel Spider-Man. Vamos a cambiar de escena ya para no liarnos mucho más. Aquí estamos con nuestro trepamuros favorito. Es un trepamuro favorito, de verdad. No conozco más trepamuros. Por eso es tu favorito. Es un juego maravilloso, Dani. Un trabajo increíble el que ha hecho Insomnia Games después de tocar un poquito, ¿no? El Sunset Overdrive ya tenían un poquito de experiencia. De hecho, como curiosidad, usan el mismo motor, un motor que ya tienen tomadito. Y lo vas a ver a continuación. Un juego que es exclusivo PlayStation 4, ya lo sabemos. Ah, claro. Qué fail. Me doy cuenta que el nivel de dificultad es muy interesante, ¿no? Porque se llama Amigo, Asombroso y Colosal. Pero vamos a jugar al Asombroso, ¿vale? Vamos a Asombroso Spider-Man. Que sepáis que yo ya lo he jugado bastante, estoy a punto de llegar ya al final. Está muy alto, el juego está muy alto, dicen, vale. Ah, vale, bajamos. Pues bajamos, sí. Estoy a punto de llegar ya casi al final. Y Dani, es la primera vez, si no me equivoco, que lo pruebes. No sé si lo probaste en el E3. En el E3 jugué media horita. Media horita suficiente. Que no sé si se correspondía con el principio, no tengo ni idea. Creo que era una demo cerrada. Continuar, a ver, invertir, no cine en casa por defecto, oh my god. No, por lo, bueno, ahora he puesto, es que tiene una modalidad que es máximo para este tipo de cosas. Vamos a bajarlo un poco más. No, bueno, de momento, ¿sabes lo que pasa? Que ellos van con un poquito un de delay, entonces ¿no? A lo mejor ya lo escuchan cuando lo hemos bajado. Puede ser. Bueno, yo lo voy a acompañar un ratito, ¿vale? Ya luego te dejaré solo ante el peligro. Que Sergi la ha podido dar, como ya he dicho. El juego está ambientado 8 años después de que la araña mordiera a Peter Parker. ¿Cuántos años tiene este hombre ya? 23. Recién terminada la universidad y ya está trabajando, ¿vale? Que luego en el momento de el habrá un no es que sea un mini spoiler, porque ya se conoce realmente, pero ya Dani os avisa. Después de Kingpin viene algo que vale, tienes que avisar. Vale, ok, sí. Sí, okay. ¿Vale? El juego ya está en el mercado. Sí, pero sí. Bueno, por si acaso alguien sí, quiere. Sí, ya entiendo lo que dices, ya sé que a qué personaje te refieres y dónde sale y qué ocurre. Pero bueno. ¿Por qué eres tan guapo? ¿Quieres que veamos la cinemática? No te la puedes saltar. ¿No? No. Ahí vemos los bocetos. De cómo. Claro, es que aquí hay que contar que este Spider-Man no es mutante, es radioactivo. Entonces no tiene de manera natural la manera de disparar sus telas de araña. Bueno, tiene que fabricarse. Claro, como el clásico del cómic, que sí. Se fabrica sus propias telas de araña. Y le acompaña un poquito la tecnología, como podéis ver, que él es un cerebrito, y se lo fabrica el todo, luego con la ayuda de ciertos, un poco roto, ciertos amigos, sí, un poquito. Ahí vemos el clásico Daily Bugle, con Fizz, con Vulture, con Rhino, con varios enemigos clásicos que nos vamos a encontrar a lo largo del juego. Ahí está Vulture, interpretado por Michael Keaton en la película de... No, no, aquí te llamo por teléfono. Estaba vibrando esto como si fuese mi móvil. Si queréis que subamos más el juego, ahora que lo hemos bajado drásticamente, avisad, ¿vale? Sí, comentándonos un poco cómo lo recibís. Bueno, vemos que Peter Parker... A mí me recuerdas a Peter Parker. ¿Yo? Sí. Mira cómo... Parecido a mi habitación, sí. No, porque Dani es un genio, pero es un genio que, pues ahí está. Sí, un genio del desorden. Genio de la edición. En fin, decía que tú comentabas que era igual que los de los cómics. Es verdad que, a diferencia de la serie animada que pudimos disfrutar en Antena 3, Spider-Man The Animated Series, TAS, ahí sí era mutante. Entonces mutaba en una araña, tenía sí. Estelas de araña de base sí. Y todo el rollo. Y en las películas recientes también lo vimos así. A la de Sam Raimi. Claro, era un mutante, pero en las nuevas, las de Amazing Spider-Man y todas estas, ya era radioactivo. Andrew Garfield. Sí. Dirigida por Mark Webb. Dos películas fallidas y ahora, bueno, pues la baja nueva... el ventilador, estamos con PlayStation 4, es verdad que se está colando por aquí el sonidete de nuestra amiga. Sí, esto parece un reactor, esto en breve... ¿Y cuánto pesa el juego? Creo recordar que unos 45 o 50 gigas, ¿no? 45 gigas, tiene parche día 1, que incluía el modo foto, que no pudimos disfrutar en la preview y es maravilloso. Vale, ya estamos controlando aquí a nuestro amigo, en el aire.
Tira para la... Decir que es muy satisfactorio esto porque es muy impresionante. Este pequeño tutorial. Sí, vamos, salta, sube, vale. Tienes que dejar el R2 pulsado, ¿vale? Sí, lo tengo pulsado, Y ahí aparte pulso más botones que el R2. Recuerdo que en el E3 pude hacer mayores virguerías todavía, como colarme entre las vallas y no sé qué historias. No, y es que aparte, a medida que vas avanzando en el juego, puedes hacer más virguerías, ¿vale? Puedes hacer saltos. Ahora mismo no te deja. Si no me equivoco, esa es la Torre de Vengadores, si no me equivoco. ¿Cuál? La de la... No sé si esa es la... No, a ver, gira. No sé si esa es la Torre de Avengers o eso, o hay otra. Ahora no lo sé. Sé que se ve una A, cuando es de noche se ve no quiero sonar pesado, pero no es un mutante, es mutado porque no nació como mutante. A ver, a diferencia de los X-Men, es verdad que él adquirió las habilidades de mutante mutando, no naciendo. La verdad que se nos ve Pérez Reverte y nos dice que, claro, que esta diferencia es, claro, no se nos va a castigar. Efectivamente. Pérez Reverte, perdóname por no saber lo que significa mutante y mutado. No me hagas spam, Castelor, no compete ahora. Diferenciemos. Ya no reconozco a MediStation, la época Nacho sí era verdadera revista de videojuegos. Oh my god, Pierre. Pues mira, te invito a que te pases por MediStation.com, que es nuestra web de cabecera. Bueno, lo sabes bien, si conoces la época en la que también estuvo Nacho, y puedas ver un poco, espera, que me estoy liando hablando. Es que adelante. Vale, y veas por ahí un poco. Sé. Veas un poco, pues, los. Pero, que me está redirigiendo para allá. ¿Por qué? ¿No me deja ir para allí? Ahora te metes para allá. Vale, que veas los reportajes que tenemos, que están haciendo los colaboradores, semanal y diariamente. Tenemos ahí también a Sergio y a Fran redactando noticias muy veraces, sin obviando completamente los clickbaits. De todos modos, si quieres saber más, este domingo, Salva y yo sacamos un vídeo en el que abocetamos un poco lo que va a ser esta nueva temporada. Como muchos sabéis, seguidores de MediStation, en septiembre comienza la nueva temporada. Y ahí pues esquematizamos un poco la línea editorial a seguir, aunque no va a cambiar en mucho de lo que ya hemos hecho. Pero sí, desde luego siempre hay camino y margen de mejora, y es lo que vamos a continuar e intentar hacer esta nueva temporada. Así que te invito, tanto que te pases por la web, a que este domingo veas ese vídeo que vamos a sacar. Y bueno, y que veas lo que ya tenemos publicado en el canal de YouTube. ¿Por qué no te presentas como alcalde? Sí. No puedes dar ni que hacer la misión. Ah, no, se refería a antes, cuando no podíamos cambiar. Es verdad, Castelor. Cierto es que, de todos modos, si este hombre echa de menos la época de Nacho, decirle que Nacho sigue con nosotros. Ha estado cubriendo la Gamescom. Un saludo a Nacho Requena, que se lo ha currado un montón. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Uy, ¿esa es la voz de Peter Parker? Sí. Está doblado completamente. Está doblado en un perfecto doblaje. Además, Sony está cuidando mucho esos detalles. Ya vimos también God of War, The Last of Us, Uncharted. Todo lo que esté doblado por Sony, o todo lo exclusivo de Sony que sale de su mano, está muy bien trabajado. No digo que los demás no lo hagan, pero Sony en concreto cuida mucho esos pequeños detalles. Nos preguntan por ahí si esta tal vez sea la última gran exclusiva de PlayStation 4 de este año. Sí, siempre, claro. Ya este año ya no hay ni más lanzamientos a vista. Estamos pendientes a la salida de Days Gone. A ver cuándo nos lo flechan. Y bueno, aquí vamos a ver el primer combate. Dani, ¿estás listo? Estoy preparado, I'm ready. Esta parte es la más aburrida, tengo que decir, porque es la parte tutorial. El tutorial para mí es un poquito largo, toda la parte de Kingpin. Dura una media hora y entonces el juego se explota mejor más adelante. My body is ready. Yo God of War jugué la versión original. Sí, hombre, las voces originales están brutales, pero el doblaje no se desmerece en absoluto. Está, la verdad, que genial. Sí, de hecho, en nueva partida tuvimos al anterior Kratos, lo entrevistamos, ¿no? El nuevo. Sí, que yo personalmente, el nuevo es demasiado brutal también. El nuevo es más... No tiene nada que envidiar al original. Bueno, tiene, hombre, es un bozarrón el original, pero el español está muy bien. Vamos, de Dortmund, mata gigante, me parece que es en Juego de Tronos. Bueno, pues vamos allá. A ver cómo se mueve. Dicen si no se hacen repetitivas las mecánicas del juego. Bueno, está claro que a la larga, bueno, pues que el juego no repite, ¿no? Simplemente va evolucionando a cada paso que da, pero sí, el juego en esencia es lo que estamos viendo ahora. Simplemente luego vamos haciendo más virguerías, más tipos de misiones, tampoco tan variadas como. Ser espectacular, ¿eh? Es la hostia. Y de hecho estaba flipando porque el cambio de PS4 a PS4 Pro no es tan notorio, pero sí se ve algo, se ve algo mejor. El frame rate es el mismo a 30, han llevado la máquina en estándar a lo máximo que llega la máquina.
y no tiene nada que envidiar la PS4 Pro, pero bueno, la distancia de dibujado es más, mucho más nítida, hay más efectos de humo, hay un pelín de mejora en texturas, pero bueno, sobre todo la resolución, ¿no? De todos modos, recordar que a la gente, a los espectadores, que tenemos el análisis tanto en texto como en vídeo en PlayStation, hecho por Motenai, así que ahí también podéis informaros un poco después de este streaming, si veis que pues alguna duda aquí no os la hemos resuelto, pues ahí quedáis candela el asunto. Este juego tendrá DLCs, de hecho sí, hay tres anunciados, tanto ya, está, ya La Ciudad que Nunca Duerme, bueno, El Atraco, ¿no? Con... No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Haste, la personaje femenino, no me acuerdo cómo se llama. Es la gata blanca, no me acuerdo. Yo es que no soy muy erudito yo de nombres de Marvel. Y quedan dos más que me parece que salían en noviembre y en diciembre, si no me equivoco. Estaba mirando el chat. Qué guapo se ve la ciudad, ¿eh? Sí, eso es Times Square, si no me equivoco. Pero cuando veas el Madison Square Garden y tal, es una, la verdad que es una auténtica pasada. Bueno, vamos dirección Torre Kimping, Torre Fisk. Porque sí. Kimping es el mote criminal, que como se hace llamar él por las noches. Uno se llama Úrsula y él se llama Kimping. Fisk Tower. Tower. Es como una crítica a Trump, ¿no? Trump Tower. Sí. Fisk Tower. Sí. Y es ¿Tú crees que Trump por las noches es Kimping? Yo creo que hace así y se convierte en Kimping. Sí. Mi tierra, el espacio aéreo. Vale, tu FPS, Sony apurando demasiado. Yo lo veo bastante fluido. No, está 30 estable. Si lo veis que va un poquito, que se ralentiza un poco, ¿es la capturadora bastante probable que sea nuestra emisión. Sí, pero no, es 30 FPS estable. Puede bajar a 29, pero de ahí no baja. De hecho, si estoy viendo el X-Speed un poquito, sí que a veces no hace justicia a cómo va en realidad. Es fluido total. Uy, que me estoy pegando con las tío. Venga. Sí, se notan los 30 FPS, lo que sería. El 60 sería una barbaridad, sí, pero desde luego yo no los he echado de menos, desde luego. Yo no vale, soy tampoco. Me está explicando el este principio es horroroso, más que nada por el tutorial, claro. Que es que hay que vivirlo. Ya lo he hecho 5 veces. Uy, qué la ves, pantalla. Perdón, chicos, somos humanos, no nos castiguéis. No se van a enterar. Venga. Bueno, yo estoy flipando con el apartado gráfico. Es verdad que el combate recuerda bastante a Batman Arkham, mucho más, quizás menos físico. Los golpes de Batman se notaban más contundentes, pero este es mucho más ágil. Sí, pero date cuenta que Spider-Man es un superhéroe. Se nota la agilidad que tiene un superhéroe. Mucho más ágil. El tema de la esquiva la haces tú, no haces un contraataque automático, ¿sabes? Sí. Para tú saltar contra el enemigo, con lo cual puedes hacer una esquiva que esté mal. Si te disparan y esquivas, vas hacia adelante, te comes el golpe. No es tan automático como un Batman Arkham. Evidentemente mama muchísimo de ese juego. Tanto el tema de, que lo veremos más adelante, el tema de meterte en conductos de ventilación, el modo detective, tiene cositas de Arkham que mama mucho. Pero bueno, Tarantino ya lo dijo, no es mejor director el que sabe crear, sino el que sabe robar. Al final son estas frases míticas, ¿no? Ahí el artista no copia, sino roba. Bueno, en fin, yo qué sé. Tenemos a nuestro compañero Sergio. ¡Sergio! Un beso. Es saber qué tal, Sergio. Y gracias también, porque gracias a Sergio estamos jugando a este título. Ah, dale al cursor abajo, rápido. Vale, el cursor abajo es para te curas, ¿no? Y a medida que vas haciendo golpes y haciendo combos, bueno, pues vas incrementando la concentración. La concentración te aumenta la vida. Me mola las telarañas de la webcam. Le voy a poner las telarañitas ahí pequeñas. Ah, no me había fijado. Sí. No me había fijado, qué chulo. Dani, estás en todo. Pequeños detalles. En serio, tú podrías ser Spider-Man. Sí. Un día tendríamos que ir a hacer algo en algún laboratorio, claro. Un zoológico. Sí, de hecho, las tarántulas, a ver. Que me piquen 7-8 arañas, a ver qué pasa, si alguna da casualidad, ¿no? Que sirve para algo. Sí, estoy viendo que en X-Split se ralentiza. No, el juego de verdad no va así. Va totalmente fluido a 30 FPS, de verdad. Es el tema. Esto me pasó ayer en casa, que hice también otro directo. Esto tiene problema que sea de la capturadora. De la capturadora que tenemos o de la propia retransmisión. El juego va muy fluido, ¿vale? Llamada de verdad. He de contestar. Así sea del juego, ya me compraré la PlayStation 4. Es decir, repetir que estamos también en PlayStation 4 Pro, pero como comenta Sergi, las diferencias no son tan grandes. Se nota, obviamente, que es una PlayStation 4 Pro en ciertos aspectos, pero aún así, en la PlayStation normal se ve espectacular. Sí, ya digo que sobre todo la resolución. Algunos efectos, por ejemplo el humo o alguna mejora de textura, pero realmente la diferencia, si lo ves a jugar en un monitor como el que estamos jugando ahora, tampoco no tiene nada que envidiarle la versión estándar, porque está exprimida al máximo para el desarrollo de este juego.
a tu casa. Vamos a por más. Toma, toma. A mí me gustaba mucho un Spider-Man que había en PlayStation 1, que el malo final era inventado con una mezcla entre Carnage y no sé qué más. ¿Te acuerdas de él? Ya me acuerdo, hace tantos años. Estaba mucho, me recuerda un poco también, ¿no? Dice Castelo, la tía May y las nuevas pelis están más buenas. De hecho, no es que esté más buena, es que está más joven. Llegará un momento en que Peter Parker será mayor que la tía May. Va a la inversa. La tía May... será el Benjamin Button, eso, tío. Uy, la cámara aquí. Además, que está interpretada por Marisa Tomei, la nueva tía May del nuevo universo cinematográfico de Spider-Man. Marisa Tomei es una actriz de gran trayectoria. De hecho, ya la descubrí con una película que se llama Juego Asesino, sí. The Watcher, de Keanu Reeves. Sí, esa película. Y de James Spader. Toma. In your face. Te saludo, Overly de OMG. Vale, dale caña a Torete, HD. Gracias, Shilan, sí. Shilan es una mezcla entre Shiva y Dylan, lo siento. Sí. Sí, intento pulsar el R y no me va. Ahora. Se me había quedado un poco pilladete el personaje. Carnage y el profesor Octavio, fusionados serán el boss final de ese juego. Ah, vale, pues ese Spider-Man me refiero, sí, eso me gustaba mucho. Sí, Mr. Brava, va fluido, de verdad, ¿eh? O sea, no es una cosa que nos estén tirando billetes por debajo de los pies. El juego técnicamente es una pasada, ¿vale? Es una pasada. Va a 30 FPS estables, ¿vale? Sí, sí. O sea, lo que estamos viendo aquí no hace justicia a lo que vemos en la retransmisión, por desgracia. Me llaman de todo y ya estoy acostumbrado. Shilan. Sí, vamos a llamarlo Shilan, ¿no? Porque está Carnage y Octavius y está Shilan. Claro, sí. La mezcla entre Shiva y Dylan. Claro. ¿Qué podría salir de ahí? Algo muy chungo, tío. En plan, no sé, un centauro o algo, ¿no? Qué bien se ve ahí Spider-Man, sí, se ve espectacular. ¿Soy más de Spider-Man o vale, de...? Yo soy Spider-Man de toda la vida. Spider-Man. Además, Spider-Man. Si la S, Spider-Man. Spider-Man. La S, suspirada, ¿no? Spider-Man. No, porque yo me crié en Canarias. Entonces, Spider-Man. Muchacho, Spider-Man, esta calidad. Ves muy Arkham. ¿Has sí, perdido? Un poco. Joder, Dani. Pero tengo. No, tienes que ir. Vale. Al punto que me marca. Sí, pero ¿ya has enredado a uno? Sí. Vale, pues sigue para adelante y ahora aquí bajas y te vuelves a crujir. El juego va a 30 FPS. Servicio técnico, he perdido la Miguel Ángel Porti, el juego, lo que pasa que este principio es el más tedioso porque es el tutorial, es un tutorial bajo mi punto de vista un pelín largo, unos 30 minutos de tutorial aproximadamente, y al juego, a medida que vas teniendo nuevas habilidades, nuevos poderes, nuevos gadgets, además del tema del crafteo del traje, que puedes añadir habilidades y tal, el juego gana muchísimos enteros, ¿vale? Pero en esencia el concepto es un poco lo que vamos a ver ahora, pero con mucha más variedad. Quiero, ¿vale?, probar los trajes, eso tiene que estar chulo. Sí, pero los trajes es mucho más adelante, es cuando te dan el traje de la araña blanca, ya puedes ahí elegir y ganártelos. Porque a medida que vas haciendo misiones te van dando fichas, con esas fichas crafteas trajes, artilugios y luego por la experiencia también pues vas comprando habilidades. ¿Qué más me puedo dejar? Bueno, eso, luego veremos que el mapa se va desbloqueando con torres, a los Assassin's Creed, atalayas. Yo recuerdo en el E3 un momento en el que me subí a un sitio y me dijo, estos son todos los indicadores que tienes. No sé si se ocurre. Sí, con barras verdes o de colores. No había nada en el mapa, subí a una zona y fue cuando me dijeron, sí, como que empieza el juego ahora. No sé si ocurre o era la demo que era, estaba preparada así. No, yo era demo. Esto luego lo ves, tú vas desbloqueando y ahí vas viendo las cosas que puedes. Y a medida que vas avanzando vas haciendo nuevos tipos de misiones, ¿vale? Primero empiezas cogiendo mochilas y luego se va añadiendo mucho más. Pero no cuando terminas de coger las mochilas, sino a medida que avanzas, te van saliendo más recados. Cuidado. Uy, que quería meterle un poco más de V-Raid, pero da igual. ¡Cargaoslo! ¡Toma! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú? ¿Qué no te ha sacado? Nosotros le hemos puesto un 8,7. Lo ha analizado Sergi, tocayo mío, Motenai. Le ha puesto un 8,7 y ha quedado muy, muy contento. De hecho, creo que decía en el análisis, corrígeme si me equivoco, que era el mejor juego de Spider-Man hecho hasta la fecha. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo le pedí una cosa a este juego, y era que me trajera las mismas sensaciones que cuando jugué al Spider-Man 2 de PlayStation 2. Y lo ha conseguido. Recuerda bastante, sí. Que lo ha conseguido. Digo, Martín, ya lo hemos respondido, pero te lo vuelvo a decir. Las diferencias notorias mayoritariamente entre PS4 Pro y estándar es la resolución, un poco de mejora en el dibujado, partículas de humo y un poquito de mejora de texturas. Pero la PS4, sí, detallitos, pero la PS4 estándar cumple a la perfección. Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio.
Carlos Castro, ¿qué te ha pasado, yo, hombre? No dejaré que... ¿Está cabreado? ¿Se cabrea mucho o qué? Está enfadado. Está enfadado, Carlos Castro. Los diálogos no se escuchan. Bueno, si queréis, subimos un poquito. O ponemos los subtítulos. Que nos pidieron antes. De todas maneras, chicos, yo os iré dejando ya ante Dani. Yo creo que ya he comentado lo que tenía que... Vamos a poner subtítulos. Comentar. De todos modos, estas cositas de sonido y diciéndolo, no tengáis miedo. Oye, que se escucha muy alto, que se escucha muy bajo. Y lo vamos corrigiendo. Mira, esos son los remates que haces cuando consigues la concentración a tope. Puedes curarte o hacer esos remates finales. Oh, The Spider-Man. ¿Es de Tom Holland en español? Creo que no. Creo que no, lo oigo más adulto que Tom Holland, la verdad, diría que no. ¡Despejado! La resolución de la Pro se nota mucho, pues como decíamos, detallitos. Sobre todo eso, a la hora de jugar una televisión 4K, un monitor 4K, es cuando lo vas a notar. Buscaremos las bombas. Que se ve bastante bien. Uh-huh. Bueno, Dani, te dejo solo ante el peligro. ¿Nos dejas? Deja un segundo, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Sergi, tío, por pasarte, por contarnos aquí todo lo que sabes de este título, las buenas sapienzas del universo Spider-Man y de este pedazo de juego que nos trae solo. Muchas gracias, me dejas solo aquí con estas personitas. Luego te veo. Perfecto. Bueno, chicos, un placer veros. Hasta luego, Sergi. No vayáis, no vayáis, que yo sigo, ¿eh? No sigue, sigue. Yo sigo, me coloco por aquí y ya está, y aquí estamos. Venga, hasta luego. Vale, pues decíamos que continuamos con Spider-Man. Obviamente, 30 FPS no es poco para un juego de este tipo de acción y tan fluido. Se ve fluido, se ve inconstante. Decimos que muchos de estos 30 FPS que quizás dropeen en el streaming es cosa de nuestro streaming. De hecho, lo estamos viendo aquí en el software que utilizamos para emitir. Y sí que es verdad que a veces parece que pega un pequeño tironcillo, pero confirmamos que lo que estamos viendo nosotros no es para nada así. Dejando un segundo que ahora cambie una cosita aquí en la cámara, ¿vale? Podría estar mejor. Les han dado un repaso tin, 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 que es así para que se quede el plano no tan cerca, Dani. Nadie podrá seguirle si escapa. Ahí la centramos un poco y la centramos un poco más y ahí estamos mejor. Vale, ahí estamos bien. Perfecto. Horas de juego, saludos desde... Dicen que duran más o menos... hombre, depende de lo completista que eres. Tienes en análisis la duración total. Se comenta 16, se comenta 20 horas. Que para... hay gente que es mucho, hay gente que es poco. Se comenta 22 horas. Depende también de lo mucho que te quieras liar. Tenemos que subir por aquí. De lo mucho que te quieras liar con secundarias o lo completista que seas en ese aspecto. Vamos a ver. ¿Aquí dónde nos manda? ¿Nos manda por aquí? No, nos manda por aquí. ¿Por qué nos has hecho subir aquí, señor del Averno? Pues juegos en tu PC. Es verdad que para PC no lo tenemos. A ver, tenemos que subir por algún lado. Se va Seji y me quedo atascado. ¿Qué os parece? Por aquí no. Por aquí, vamos. Sube. Perfecto. A ver, estoy jugando a una tele 4K, una consola PS4 normal y se ve bastante bien. Se ve genial, ¿eh? Repetimos que se ve muy bien. Nosotros lo estamos jugando en PS4 Pro, cierto es. No lo estamos jugando en una televisión 4K, lo estamos jugando en un monitor 1080. Pero luce... y yo me estoy quedando flipando. O sea, luce espectacular. Hay por momentos en los que la textura del traje y los movimientos de Spider-Man parecen de la película, realmente. O sea... venga, tú ya déjate con el lanzacohetes de historias. ¿Más misiles? Ahora os leo. ¿No? Ya no se puede quejar del agua, ahora toca los FPS. Al final lo que ocurre con los títulos. Somos muchos a opinar, algunos conformamos con algunas cosas, otros no. En fin, al final ocurre siempre. Esto es norma. Quizás no es una pro, sí es una pro esto. Venga, ya está, ¿eh? Que os leo y no, que esto casi nos da el cohete. Tenemos que andar muy ágiles. Lo bueno que decía es que, como comentaba, el combate recuerda mucho, ahí sí que nos dio, el combate recuerda mucho a Arkham por la facilidad a la hora de crear combos, pero al mismo tiempo si deseas profundizar tienes la posibilidad
No se siente tan físico porque Spider-Man no es un personaje tan pesado como lo es Batman a la hora de pegar golpes. Se siente mucho más ágil. Se nota que Spider-Man, pues Spider-Man, tiene obviamente mucha más agilidad que Batman en ese aspecto. Las animaciones están muy bien hechas, ¿eh? Decía, para hacer parkour. Vale. Si tiene un pequeño sistema de saltitos y parkour. Por aquí no podemos salir, no, tenemos que ir por aquí. ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. Quítate. Venga, toma. ¿Dónde vas? Ah, contra un muro. Vamos a intentar esto. A ver. Ah, porque... Uy, aquí la cámara... A veces es verdad que la cámara hace cosas en interiores un poco extrañas. Como si nos pegamos mucho a un muro, pues... perdemos el foco, vale, la atención en ese aspecto. Tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. Tenemos que andar ahí jugando un poco con la cámara. Vale. Muy bien. Vamos. Que sí, que sí. Que todas las prioridades que tú quieras. Parece que estamos cerquita de enfrentarnos a King Piña, ¿no? Que es el primer gran villano que nos encontramos en este gran tutorial. Ve delante, te seguimos. Ve delante, te seguimos. Atento, jefe. Dejadme bajar un pelín solo. ¿Qué ocurre? ¡Wow! ¡Wow, wow! Que nos traicionan aquí, ¿eh? ¡Malditos! Hay un sorteo. ¿Un sorteo? ¿Dónde? Vale, 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 vale. El sorteo lo tuvimos en el último streaming, que fue el de Destiny 2. Oh, cuidado con los que tienen armas. Yo recuerdo en Batman Arkham que los que tenían armas eran horribles. Sobre todo casi más horribles que los de las porras eléctricas. Bueno, las porras eléctricas no lo hacían mal. Vale, con el botón, el cursor hacia abajo nos curamos, eso es bien. Y ese de las... Tú, tranquilo, relájate. Venga, ya está. Quiero que veáis una cosa. Dejadme un segundo porque me estoy dando cuenta que no lo podéis ver. Arriba a la derecha, por culpa de la cámara, ahora lo cambio. No lo veis, pero hay un indicador de las telas de araña que podemos utilizar y cómo se van recargando. Ahora lo veréis. ¿Crees que en un futuro saldrá para PC? Cosa que lo dudo, lo dudo. Sí que es verdad que hemos tenido otros títulos de Spider-Man en PC, pero es bastante probable que Insomniac se lo quiera guardar la exclusividad en Play. Que Sony haya apostado ahí por tener el trepamuro. Estoy esquivando un montón porque estamos muy mal de vida y vamos a necesitar mucho cuidado para acabar con estos que tienen armamento de fuego. Pues Maverick 182, no te lo puedo confirmar, pero hasta donde yo sé puede ser que sí, que te estés en lo correcto, ¿eh? Ahora veis un poco el telas de araña, ¿no? Si yo disparo, como veis arriba a la derecha se vacía y hay que esperar un tiempo hasta que se recargue, es decir, no tenemos unas telas de araña infinitas. Si saliera a mitad de precio, la gente no se quejaría a los 30 FPS. Puede ser que también haya un interés económico, ¿no? Al final, obviamente, somos consumidores y también nos convencen por el precio. Es el mejor juego del año, es un juegazo, sinceramente. Germain Newley. Saludos, Jeff. Gracias por pasarte. Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Que no se te olvide, ¿eh? No, Spider-Man, dijo, ¿no? No Spider-Man. Bueno, pues aquí está Fist, aquí está que hayas llegado tan lejos. Kingpin, malévolo, acaba aquí. Grande y fuerte, que se encierra, pese a todo, para ¿sabes que todavía puedo enseñarnos algo muy interesante y cómo acabar con él. De insolencia. Dándole dolores de cabeza a Kingpin desde tiempos inmemoriales. No, para mí no era necesario. Esperaré. Vale, debemos tener cuidado con esto. Vale, aquí hay, aquí, eso mismo. Hay que empezar a hacer lo que te pide en el tutorial, pero... casi nos pilla ahí, ¿eh? Pero antes, cuando la tengamos... Eso es, cuando la tenemos inmovilizada, ¿vale? La podemos arrancar, como veis, y utilizar en contra de Kingpin. Es decir, si conseguimos, eso es. No, se nos ha acabado el tiempo. Nos curamos un poco. No quiero ir aquí que haya más problemas de los que ya llevamos encima. Hay que enredar el arma. Venga, le tiramos la tela de araña. Que sí, que todo lo que tú quieras. Venga, va.
Es increíble la destrucción de escenarios. Me recuerda un poco a los juegos de Matrix de Play 2. ¿Pero qué? Ahí está. Le rompemos el primer cristal. Esta es la primera fase del boss. Seguramente muchos ya la habréis visto. Va y va. Venga, va. Y plas. Pues ahí está, rompemos el cristal. ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Un poco de juego del año. Pues Germán tiene todas las papeletas a ser un gran juego este año, ¿eh? Venga. Entradamos a Fist y le golpeamos. Hace las veces de tutorial. De tutorial que también nos hace mucho daño el señor. Vale, vamos a repetir la estrategia. Y cuando se quede noqueado, aprovechamos para pegarle. Y cuando vemos que vuelve, pues esquivamos. Repetimos la estrategia con cuidado. Y así hasta acabar con él. Ah, golpecitos. Uy. Que se enfada, Kingpin. Que nos pone en apuros. Hay que tener cuidado porque Kingpin es un personaje muy físico. No llega al nivel de Rino, obviamente. Pero hay que tener cuidado con él porque... nos ha enganchado. La transición entre gameplay y cinemática, como veis, es muy fluida. Algo que también experimentaron con ello en God of War. Casi un plano secuencia, absolutamente todo, no hay cargas. Representas todo lo malo de esta ciudad. ¿Por qué ya no vende The Amazing Spider-Man 2? Pues no sé, la verdad, han querido apostar por Marvel Spider-Man. Uy, vale, esto se complica, Vale, nos recuperan la vida, eso es bien. Se complica porque además de boss tenemos minions. Un poco también vuelvo a parafrasear, o vuelven a parafrasear a Batman Arkham, que esto lo veíamos mucho. Vale, le pegamos, que al final el focus es el boss, aunque estos vengan a molestarnos mucho. No puedes apañártelas, amigo, porque te estoy dando la tundra de tu vida. Venga, ya, quítate. Hostia, qué golpe nos ha dado ahí, madre mía. Buah, que vienen además con armas de fuego. Hay que tener cuidado. No querría morir en el tutorial, pero es un tutorial muy extenso. Cuidado con Kingpin, que nos está dando fuerte y flojo. Más bien flojo, perdón, más bien fuerte que flojo, Vale. Como veis, cuando estamos bajos de vida tenemos un indicador que nos parpadea. Madre mía, Kingpin, que nos ha dado la tundra de nuestra vida. Nos ha dejado para arrastre. Hola, Sergi, ¿qué tal? Te saludo. Ahí tenéis a Larry Wood, que hace un momento estuvo con nosotros aquí. ¿Has visto? Te has ido y nos han dado pa'l pelo. Vale. Esta parte se complica un poco más que nada por los minions. Pero bueno, empezamos con la vida a tope. Eso es bien. Si no, acabamos con ella ahora. Lo que pasa es que antes nos hizo un ataque que nos quitó más de la mitad de la vida. Vale. Uy, Kingpin se ha deshecho de sus telas de araña. Vamos a aprovechar ahora para pegarle. Cuidado con el resto. No, esquiva. Vale, bien. Le damos. No, cuidado con eso. Vale, seguimos. No me disparéis. No quiero saber nada de vuestro rollo. Hacen muchísimo daño, Kingpin. Hay que tener mucho cuidado. Este no me gusta nada. Este hombre con la pistola. No gusta nada que haya gente con armas de fuego, porque nos dan, o sea, obtienen una superioridad muy grande frente a nosotros. ¿Dónde está Kingpin? He perdido a Kingpin. Aquí está Kingpin, ¿vale? Cuidado, porque cada golpe de Kingpin es como 25 golpes de cualquier otro personaje. El combate se hace muy satisfactorio por esto que comentamos, de poder esquivar en cualquier momento, pero también hay que tener mucho cuidado. Porque... Madre mía, hay mucho enemigo aquí. Casi nos pilla. Vamos a dejar que nos pille. Vamos a intentar cargarnos a los minions, que con esto también podemos subir la barra para poder curarnos. Y centrarnos en quien de verdad importa, que es Kingpin. Venga, Kingpin, ya está. ¡Oh, nos ha pillado otra vez! Esto me hace que Spider-Man... Hace que parezca una bailarina de ballet. El chico que está jugando al juego tiene pinta de que eso bastante... ¡Cuidado! Me he equivocado en el Quit Event. La hemos liado.
Ahora os leo, ¿eh? Si al final os leo, la liamos. Vale, aquí acertamos el Quitan Event. Esto lo hemos visto en los trailers, que hay algunos Quitan Event para resolver ciertas situaciones, y ya tenemos a Kingpin atrapado. No me di cuenta, Leandrons, porque estaba leyendo el chat justo en este momento y no estaba pendiente del mando. Sí, Spider-Man y exclusivo. Marvel habló con Sony para hacer un juego porque ellos hacen las películas y contrataron a Sony, efectivamente. Es Kingpin, Santos. Ahí tenemos a Kingpin, una vez más detenido. Por fin te vas a... Creo que tienes más enemigos allí que yo. A Richter. Si crees que esto es más que un simple inconveniente. Ups, me piro. Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Hala! ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! Sí, bueno. En fin, de aquella manera también, ¿eh? ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Seguro que sí. Venga. Wilson Fisk. No llegas tarde, Kingsburg. Llevamos nada, poco más de media horita de streaming. Media horita exacta, creo. Y estaremos un ratete más. Bueno, pues subimos de experiencia. Subimos de nivel. Lo que nos aumenta ciertos stats. Vale, vamos a acceder al árbol de habilidades. Aquí tenemos los tres árboles de habilidades. Pionero, defensor, lanzador de telas de araña. Ahora mismo no me puedo... A ver, los puntos de habilidad se obtienen. Vale, nos dicen abajo el tal. Y aquí tenemos el... Por ejemplo, con pionero vemos que subimos pues ciertas habilidades que nos dan algo más de supervivencia. Principalmente pues con las telas de araña, ¿no? Aunque tengamos luego el lanzador de telas de araña. Pero aquí las utilizamos para el combate. Recogemos cosas, las utilizamos para enfrentarnos a los enemigos y demás. En defensor... Vemos que, vale, son habilidades que se emplean más con el combate cuerpo a cuerpo físico. El instinto, mira, ahí está el tema de... El instinto este de araña, vale, ok. Y el lanzador de telas de araña, pues es parecido al anterior, pero parece que en vez de... Vale, sí, también nos sirve para la movilidad. Vamos a subir, por ejemplo, el sentido arácnido. No, está me interesa de momento. Parar y lanzar enemigos... Vamos a utilizar esta, la patada columpio, que creo que puede ser interesante. Mantenemos pulsado y lo tenemos. Qué pena que no esté para PC y Xbox, es muy bonito, Lord Killer. Vale, vamos para atrás y ya estamos listos para la acción. ¿No, Spider-Man? Vale, tenemos ahí ya, vale, ok, ahora nos dejan movernos. Vale, seguimos todavía con ciertas indicaciones en el tutorial. ¿Qué nos dicen? Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Columpiándome. Ya voy. Ya, casi. Estoy aquí. Aquí conciliamos la vida personal con la vida de superhéroe. No, espera, no es seguro. Que sí, que ya llegamos, no te preocupes. Estamos a un kilómetro y poco, pero un kilómetro y poco para Spider-Man es nada. Pero a veces es un problema. Será vale. Mejor que llegue antes de que se haga daño. Su Doc le está pidiendo que vaya para seguir con sus quehaceres profesionales. El juego es digital, el juego lo tienes tanto digital como físico. Nosotros estamos jugando una versión que sí, que es digital, es de Store. Se escucha ventilador de la PlayStation 4, por momento sí. Tenemos la PlayStation 4 muy cerca, no podemos hacer mucho más, la verdad. Y puedo esconderla un poco más para aquí. Pero sí que es verdad que a veces se cuela el ventilador, no podemos hacer mucho más. Limitaciones de espacio. Mejor superhéroe de todos. A mí es un... Pascal es un superhéroe que me gusta mucho. He de reconocer que Batman también me encanta, pero... Al final, ¿cuál es el superpoder de Batman? Tener mucho dinero, ¿no? Me encanta que... Creo que era en Batman contra Superman. No, en... Creo que era en Batman contra Superman. Que lo decía, mi superpoder es el dinero. En la Liga de la Justicia. Despacio y hardware. Ciertos problemas, Shiva Dylan. Play Xbox One, es título exclusivo de PlayStation 4, estamos jugando en PlayStation 4 Pro. Aquí está Peter Parker. Vaya. Y está su doctor. Defensora más útil, seguramente Jeff, pero como tampoco nos vamos a pasar el juego en directo,
Pues vamos a experimentar un poco y ya está. Tranquilo, Parker, yo inventé este equipo, puedo manejarlo. El amortiguador. Vaya, se ha liado un poco aquí en el laboratorio. ¡Oh, Dios! No podemos saltar las cinemáticas. Aún no. Maverick, es posible que hayas acertado. Tenemos la edición estándar, Alex. Doctor Octavius, ¿se encuentra? Y estoy bastante de acuerdo contigo, HL Gamer. Puede que sea el juego de estas navidades, ¿eh? Es un señor juego. Lo que hace lo hace muy bien y traslada el universo Spider-Man de manera muy elegante. Ya falta menos. Sí, Jason, al final estamos hablando de un tema de exclusivas, está claro. No, no es un juego de Sony y ya está. Fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. Uno de los mejores villanos de Spider-Man. Ahí le has dado, Pascal. A mí también me gusta muchísimo. Está ahí el lagarto. Da casualidad que ambos son doctores. Tómate el resto del día libre. Hablamos luego. Muy bien, luz presa. Vale, déjame un segundo. Ahí está. Bueno, y esta era otra de las ideas que querían transmitirnos Insomniac. Cómo compaginar la vida profesional con la de superhéroe, o la personal con la de superhéroe, y trasladárnoslo, ¿no? Tú no estás bien, chiquitín. Muy bien, esto es todo lo que podemos mover el brazo. Vale, podemos extender un poco más. Y poco más. Veamos qué problema tienes. ¿De qué se trata este canal, PlayStation Gamers? Pues somos MediStation, revista especializada en videojuegos con más de 20 años en el sector. Y este canal, básicamente lo que tratamos son actualidad. Rabiosa actualidad del videojuego. Tienes desde gameplays hasta videoreportajes, análisis o impresiones. Vamos a explorar un poco por aquí. Yo soy un poco friki para estas cosas. Me gusta mucho ver qué nos cuenta la narrativa ambiental. Octavius Industries. Vale. Bueno, es un calendario con una deadline de entrega de algo y los pasos a, digamos, las... Vale, el... Digamos que entre julio y agosto es el límite para el test y en noviembre el brand marketing. ¿Cómo andará este juego en una PlayStation 4 normal? Pues comentaba Sergi que él lo está jugando en PlayStation 4 normal y que luce prácticamente igual de espectacular. Hay ciertas pequeñas diferencias a nivel de partículas y distancia de dibujado y ya está. Están hablando de fondo. Explotaría igual. ¿Crees que Venom podría ser villano en alguna secuela del juego? Seguramente sí, la verdad es que es un personaje que deberían aprovechar porque a muchísimos nos gusta tanto Venom como Carnage. Así que si no sale en un DLC, cosa que creo que sería un error sacarlo en un DLC, saldrá en una secuela segurísimamente. Vale, se ha estropeado aquí todo. El circuito se ha quemado. Muy bien. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Vale, tenemos que... ¿Lo giramos? ¿Se gira? Ah, seleccionamos. ¿Podemos seleccionarlo? Por más que pulse X... Ah, vale, ok. Tenemos que empezar... Ok, vale. Es crear simplemente con lo que tenemos en inventario. Pensaba que era girar lo que teníamos. Ahí. Este está aquí. Y ahora vamos a seleccionar este. Obviamente, este aquí. Este aquí. Y ya lo tendríamos. Aquí está. Pequeño puzzle. Sencillo. ¡Hola, Laura! ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Ahí tienes a Laura Luna, colaboradora de MediStation, que ya lo habéis visto por el canal seguramente y que también redacta. Estoy esperando un Cazadores de Lore tuyo. Seguro que tienes ideas para uno muy chulo. Vale, ¿cuántas tenemos para bajar? Tenemos dos. Ah, vale, esto es muy fácil. Lo hacemos así. Ponemos otra vez esto. Esto. Ponemos esto por aquí. Y aquí ponemos esto. ¡Ay, no! No, no era tan fácil, amigos. No era tan fácil. Vamos a quitarlos todos.
porque tiene que entrar por aquí. Entonces, pero no tiene por qué pasar por aquí. Entonces, simplemente bajamos aquí. Bajamos aquí. No, nos quedamos sin ello. Si hago esto, nos quedamos sin ello. Pues quitamos. Y vamos a poner este aquí. Este aquí. Este aquí. Este por aquí. Ahora, de este no tenemos más, pero sí tenemos de este. Aquí colocamos este. Y espero que podamos hacerlo así, que no la hayamos liado. No, porque este es de entrada, de salida. Entonces quitamos este, colocamos este. Así, eso es. Y este, si lo colocamos así, ya está. Vale, bien, ahora qué. ¿Esto qué es, una imitación del Plumbers? Se hace un poco raro estos puzzles, ¿no? Se hacen un poco extraños, a ver qué me contáis por ahí. Cazadores del lore de Hollow Knight. Salúdame, me he suscrito y un like para tu cuerpo. Pues muchas gracias, LordKiller44. Un saludo para ti, gracias por ese like también, de verdad. Te lo agradezco un montón. Estate atento porque diariamente subimos contenido. Así que, PlayStation Gamers, pues muchas gracias también por tu suscripción, de verdad. Estad atentos porque subimos diariamente contenido y ahí tendréis tanto análisis como impresiones de juegos, hasta noticias de actualidad, reportajes que se nos ocurren de ciertas curiosidades y, en fin, mucho contenido para dar y tomar. Vale, ¿esto qué es? Algunas piezas de circuito proporcionan carga positiva o negativa. Pulsa X para continuar. Entiendo que estas son de carga positiva, estas de carga negativa, y no sé con qué carga tenemos que llegar. ¿What? Vale. Es un poco extraño. Estos puzzles son un poco extraños, ¿no? Ya está, no es esto lo que tenemos que hacer. ¿Acaso no tenemos que sacar carga negativa? Se acabó. Ya está, vamos a salir de aquí porque se hace un poco pesado esto, ¿eh? Me he suscrito, pues gracias, Yoroko, por la suscripción. Habéis mejorado muchísimo, sois geniales. Muchas gracias, Sir Gaming. Estamos peleando día a día, aún tenemos mucho margen de mejora, desde luego. Pero estamos peleando día a día por traeros la mejor información y el mejor contenido. Y os agradecemos un montón vuestras palabras porque es lo que... Vale. Oh, ya lo tenemos con más movilidad que antes. Porque es trabajo que hacemos para vosotros y la verdad es que agradecemos un montón vuestras palabras. Y muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo hoy. Diferencia de gráficos entre este juego que existe en una PlayStation 4 Pro y una PlayStation 4 normal. Un poco la distancia de dibujado, algunos efectos de partículas y poquito más, la verdad. Está bastante... ¿Es una grabadora? Está bastante bien pulido en PlayStation 4 normal. Doc ha estado probando un nuevo material de... ¿Has visto, Laura? ¿Qué cosita más bonita nos dicen? Efectivamente, como dice HL Gamer. Tu objetivo consiste en identificar la sustancia desconocida por su espectro de absorción. ¿What? ¿Por qué? Cogemos un fragmento. No. No, es esta. Entiendo que aquí. Esto parece un poco los puzzles de los niños pequeños de encaja las formas en su correspondiente lugar. ¿Crees que llegará algún día este juego a Xbox One? Pues Jorge Ruiz, lo dudo un poco porque es una apuesta muy fuerte de Sony con esta exclusividad y es bastante difícil que eso pueda ocurrir. Se ve que Sony ha decidido apostar bien por esta exclusividad. A mí esto en el juego me sobra completamente, dice Castellor. La verdad es que es un poco... rompe un poco con el ritmo. Hace un momento era algo muy trepidante. Nos estábamos enfrentando a un montón de enemigos en batallas sin igual. De repente estas pausas tan extremas. Entiendo pues que quieran hacer esta diferencia entre la vida de superhéroe y la vida privada. Y con la jugabilidad se está notando. Pero quizás demasiado, ¿no? Demasiado pesado estas partes. ¿Crees que el juego tendrá secuela? Pues... puede ser que sí, todo apunta a que sí. De hecho, si leéis el análisis que escribió nuestro amigo Motenight, que también lo tenéis en vídeo en este mismo canal, lo tenéis escrito en la página web, todo apunta a que seguramente sí. Todo apunta a una secuela. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. ¿Qué es la balsa? Vale, así que con Scorpion, Electro y el resto. Muy bien, con toda la gente especial.
De Spider-Man. Comisaría, tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. Como dijo Sergio, las primeras horas son las pesadas y de momento se está corroborando. Es verdad que quizás el tutorial de antes no era tan pesado, es combate frenético, está bien. Ahora estamos explorando la ciudad, es muy chulo, es muy satisfactorio columpiarse. Yo recuerdo que se podían hacer más virguerías, pero claro, también es verdad que la build que probamos en el E3 era algo más avanzada. Ahí tenemos a JJJ. Es que gracia me hace este personaje siempre. Ganador de dos premios Pulitzer, ex editor del Daily Bugle. Pido del libro. Y, como siempre, si pides libro del siempre con ese temperamento, esa dureza. El primero es de Haste, con Felicia Hardy. Efectivamente, ese es el primer DLC que está confirmado. ¿Qué tan cierto es eso que el juego tiene un downgrade? Prácticamente nulo. De hecho, lo puedes ver tú ahora mismo en el streaming, que se ve muy bien. Poco downgrade se puede llegar a apreciar. Siempre hay algo, siempre hay un poquito en la versión final de lo que nos muestran en los primeros trailers, pero luce soberbio. O sea, es un juego que yo lo estoy viendo y me estoy quedando flipando, la verdad. Hace un momento estabais diciendo en el chat, este chico lo vive mucho, ¿cómo no lo voy a vivir? Primero, es Spider-Man, es un gran superhéroe, y segundo, gráficamente se ve muy bien y los movimientos, todo. Sí, al final, como dice Laura, estas cosas ocurren, más que downgrade puede ser un cambio de texturas, se toman otras decisiones, pensad que cuando se nos presentan los títulos muchos todavía están en desarrollo y hay ciertas decisiones que se tienen que cambiar o tomar a medida que evoluciona. El WoW me quita el dinero y la vida, hombre, eso desde luego, Casteros. Para tener ventanas de edificios. Ahora lo hacemos, Shiva. Ahora lo hacemos. Que sé por dónde va. Sé que es lo que quieres ver y ahora lo hacemos. Descansar de sus mierdas. El primer juego que te atrae de PlayStation 4, no es para menos, la verdad. ¿Por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. Spider-Man siempre tiene smoking. Su traje es un smoking. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Pues haces bien, Castellor. Si decides pillártelo, haces bien, la verdad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. No creo que Deono Sendai, que no se vea otro Spider-Man en otro sitio en 20 años. No creo tampoco que sea algo tan restrictivo o tan extremo. Se escucha doble el sonido del juego, dices. Es más fácil. Además, las señales están codificadas. Estas cosas, la verdad es que agradezco que nos las digáis, porque así pues lo controlamos un poco en mitad del directo. Si la rompes, la pagas. Creí que ahora no deberíais escuchar el juego. Perdón, ahora no deberíais escucharlo doble. Le echaré un vistazo a la torre. Algo había leído también de un cambio de iluminación, sí. Vale, ahí ligero eco, esperemos que lo haya solucionado ahora. Quizás es más acusado en las cinemáticas, porque es donde están los diálogos y se nota mucho más. Vale, tenemos que ir por aquí. Pero vamos a pararnos, por ejemplo, en este reflejo, como decía Shiva. Vale. Y es verdad que este reflejo que veis, que es muy chulo, y además vemos el sol reflejado con este ocaso, ¿no? Con esta puesta de sol. Si nos giramos, no se corresponde tanto. Aquí sí vemos el sol, que está bien puesto, ¿no? Con la misma cantidad de luz, digamos, la misma intensidad rojiza. Pero quizás esos edificios que tienen esos tejados un poco más puntiagudos no aparecen aquí. Quizás los reflejos patinan un poco, ¿no? No están muy pulidos en ese aspecto, no son reflejos en tiempo real. Son truquitos que utilizan en desarrollo para que consuma menos recursos los títulos. Son cosas que te fijas si te detienes, obviamente. En un título en el que apuestan más por la experiencia de movilidad, por la ciudad un poco más frenética, no siempre te vas a fijar en esos detalles y no siempre te van a sacar de la experiencia. Han cambiado las bandas de entrada, sutil. Busca una zona que no ilumine tanto el sol. Vale, ahora lo buscamos. Si se viera Spider-Man reflejado, como dice Deono Sendai, estaría muy bien. Buen detalle de las telarañas del Dakam. Gracias, Grover. ¿Has acabado ya? No he acabado ya. Un segundo. Tengo que comprar una cosa. Tenemos que hacer coincidir. Qué irregular va esto, Pero ahí. Y ahí está. Vale. Saludos, voy entrando en lo que estás jugando en Pro normal, que los gráficos y el ruido de la consola. Es Pro, Fausto, es Pro. La consola se oye bastante, la tenemos aquí, de hecho. Aquí veis mi mano, ¿vale? Aquí veis mi mano. Pues está aquí. Entonces lo tenemos muy cerca del micro, que está aquí. Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. ¿Tú crees que tú sales en Akinator? Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. ¿Quién sale en Akinator? Tengo unidades cerca.
No pasa nada, ya voy yo. Vale, vamos a continuar. Vale, tenemos que ir a este punto rojo. Vamos. Aquí tenemos ventanitas. Mira, aquí se puede ver el interior del edificio. Esto no es un reflejo, o por lo menos no apostaría que es un reflejo. Aquí se puede ver un poco el interior del edificio. Tampoco es que sea una, digamos, habitación muy grande. De hecho son todas iguales. Bueno, esta tiene la persiana medio bajada. Aquí la tiene un poco más alta. Vamos. ¿Tú crees que sí, Lord Killer? ¿Qué juegas? ¿En tele o monitor? María Elena, juego en monitor. Monitor estamos jugando. Monitor 1080. No es 4K. De todo modo, lo que vosotros estáis viendo es algo... Vale. Aquí abajo tenemos un delito en curso. Pulsamos R3 y nos lo dice. Vamos a bajar por aquí. Uy, vale. Aquí hay señores maleantes con chándal y chaquetas de cuero. Cubre. No, Tech 5 Key. No es tan difícil. O sea, perdón, no es tan grande la diferencia entre PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 normal. Quizás la diferencia es un cambio de texturas y. Perdón, de texturas de iluminación, pequeñas partículas y distancia de dibujado, pero no muy grande, la verdad. Bueno, pues vamos a enfrentarnos. Sí, todo lo que tú quieras. Vale. Y vale. Sí, sí, esto ya no lo sabemos. Hemos hecho tutorial antes. Hay que tener cuidado porque tienen varas. El que tiene la vara me recuerda un poco a los que tienen las porras eléctricas en Batman Arkham. El sentido arácnido está muy bien porque esto nos ayuda para cuando nos van a pegar pulsar el círculo rápido. Cosa que no estoy haciendo yo ahora. Pero está muy bien. Vale. Mantengo pulsado el cuadrado. Podemos hacer un combo en el aire con el señor. Siempre que tenemos a un enemigo con arma, está muy bien poder tirar telas de araña para acabar con él rápido. Porque así, si luego pulsamos triángulo, podemos hacer un combo. Tenemos muchos combos, muchas posibilidades, y a medida que vayamos aumentando el árbol de habilidades, pues será mayor. Podemos coger los objetos del escenario, como veis, para pegarnos, y ala, a su casa. Robar en chándal porque el deporte no está reñido con delinquir. Hombre, desde luego, Laura. Aquí hay que ponerse siempre en forma. Oye, cariño, ¿dónde vas? A robar. Bueno, pero ponte el chándal y échate un par de vueltas a la manzana. Venga, va. Está bien. Vale, ya está. Gracias. Entre Red Dead Redemption, Pokémon en Switch, Smash, Fallout, este 2019, como The Last of Us, la verdad que Castellor, seguimos con unos años muy buenos. Desde 2017 que la industria del videojuego ha hecho así. Por favor, no. No está para que nos quejemos. Vale, seguimos buscando con R3 y nos dicen más... disturbios que podemos encontrar. Vamos a columpiarnos, que al final hemos venido a esto. Hemos venido a ser Spiderman, no un señor a pie de calle, aunque podemos hacerlo a pie de calle como si fuésemos un señor, pero de hecho somos un señor. Un señor que vuela. Bueno, vuela no, se columpia. Pero con un señor me refiero a que podríamos hacerlo caminar. Otro chico en chándal. Están aquí atosigando hasta pobre mujer. Gloria se llama. ¿Qué opinión tienes de momento sobre el juego? MZ Zober, pues muy positiva, me está gustando mucho. He de confesar que yo no soy muy de superhéroes, ¿vale? No es que sea aquí el mayor fan ni del universo de Marvel, ni de DC, ni he visto todas las películas, ni de los cómics. No soy muy fan de los superhéroes, pero este título, pese a no ser yo gran fan de los superhéroes, me está transmitiendo unas sensaciones muy positivas. Uy, este es muy grande, no me había dado cuenta. Que es otro rollo de enemigo. Hay que tener cuidado, igual hay que utilizar otro tipo de táctica. Vamos a dejarlo para el final, si no lo cargamos por el camino. Vale, cuidado. Pega unos quites, que no es Kingpin, pero no lo hace mal, el hombre. No lo hace mal. Vale, cuidado, no me gusta. Vale, ese que tiene el arma. Me quiero hacer, uf, que quites pega este. Buah, pega mucho, pega mucho. Vamos a alejarnos un poco, vamos a usar nuestras armas arácnidas. Vamos a cargarnos a esto rápidamente, que con esto también nos podemos curar mejor realizando combos. Y nos queda este señor. Vale, utilizamos la misma técnica que usamos con Kingpin, que es llenarlo de telas de araña y hacerle un combo en toda la face. Vale. Ahí está. Ya está listo el papeles. Perfecto. No está el traje de Peter Parker. Aún no hemos desbloqueado más trajes. Esperad, a ver, que no me quiero liar. Rescata al Ren. Antes de que acabe el tiempo, usa L para apuntar al objetivo y pulsa R para desarmarlo. Ah, es como si fuese un duelo, ¿no? En Red Dead Redemption. Mucho más simplificado. Vale.
Todo solucionado, señora. Es pronto para saber todavía cuál puede ser el juego del año. De hecho, yo siempre digo que al final el juego del año lo decide uno mismo. Al final, el galardón o el premio que puedan dar en cualquier tipo de evento, como sea The Game Awards o etc., no deja de ser un galardón que entregan ciertos críticos y tal, pero al final la opinión la tienes tú como jugador. A ti al final es el juego que más te llama, más te gusta, el que más vas a disfrutar. Muchas de las grandes películas de cine, o consideradas como grandes películas de cine, no tienen necesariamente Oscars. Otras sí, al final, pues esto es un mundo, no dejas un mundo artístico en el que todo es subjetivo, ¿no? Y al final, como subjetivo, pues eres tú el que decide si, cuál es el mejor juego del año para ti. Vale, vamos. ¡Niaum! Sube. Vamos. Se ve muy bonito, ¿eh? El movernos aquí entre las sombras de la ciudad, ¿no? Las sombras que proyectan los edificios. Es muy chulo. Desde tu posición elevada, Spider-Poli observa su destino. Una segunda torre, vamos. Vamos al punto que nos indica. De momento estamos yendo de A a B. No estamos teniendo mucha libertad de acción, pero un poco más adelante sí. Vale, aquí tenemos otra torre de radio. Vamos. Vale, que puedo, tenemos que volver a sincronizar las señales. Un poco más cerrado. Más cerrado. A ver, déjame un segundo, que os pierdo por aquí. Eso es, casi lo tenemos. Y un poco más bajo. Y casi lo tenemos. Ya, ahí está. Todo relativo, como dice Pascal. Lo mejor en videojuegos hasta ahora es God of War, como dice Edgar Hall. Sí, sí, Alex. La verdad es que se oye mucho. Déjame un segundo que también la configuración del micro hace un poco para que se escuche más. Es bastante grande el escenario, Tech. Sí, tenemos la consola justo aquí. Es decir, la tenemos aquí al ladito. Entonces es lógico que se escuche bastante. Por momentos suena más, por momentos menos. Si tienes la consola, como lo solemos tener, ¿no? Todos a un metro y pico de distancia, casi dos metros en casa, no la vas a oír. Esto ocurre siempre, ya sabemos cómo funciona. Y me gusta mucho ese detalle de subir con las telas de araña por las salidas de emergencia. Vale, vamos a buscar a acciones viles. Aquí hay una casa. Mantiene la paz, investiga la señal de radio. Aquí hay una casa. A ver. Por aquí. Benjamin Flores, gracias. De momento esta parte es fácil. ¿Jugarías a Fortnite con algunos subs? Eso lo tendríamos que ver, Jeff. No hemos hecho mucho contenido de Fortnite en el canal. Por aquí esto parece que está como hecho. Vamos a columpiarnos un poco más. Mola muchísimo también los reflejos, los flares. Los flares que se producen contra la pantalla, contra el monitor. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Mirad qué cosa más bonita. Vamos a acercarnos por aquí. Y vamos a utilizar por aquí lo de esto. ¿Vale? No, aquí no. Aquí no sale nada. Bueno, ahí tenemos una cosa verde. Vamos a ella. Tengo la PlayStation 4 Slim y juego a 2 metros y se oye como un avión y es así. A veces se escucha más. También depende mucho de... de la limpieza que hayamos hecho de nuestros ventiladores. Depende mucho, obviamente, de los años de uso que le hayamos dado a nuestra consola. Si es una consola nueva o no. Depende, son muchos factores los que hace que suene más o menos. Y obviamente el juego. Hay juegos con los que va a sonar más, que le exigirán algo más a la máquina o no. Al final, sonará. No deja ser una máquina funcionando como un PC. Lo importante es que pueda correr nuestros juegos a una tasa de fotogramas estable, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Y una resolución estable. Yo tengo la Slim y nunca he escuchado ningún ruido, dice Pascal. Me mola el que viene a buscar hate y la gente pasando y mirando para el juego. Es lo que hay que hacer al final. Es impresionante el atardecer y cómo se reflejan los cristales, como dice Tech5. Aquí lo veis, es muy chulo. Mirad qué pose de Spiderman más chulesca, por favor. Sí, investiga la señal de radio. Me gustaría poder investigarla. Tranquilamente. Uy, esto no es lo que quería. Aquí, esto es lo que yo quería. Fichas de mochila. Y esto es mi apartamento. ¿Podemos ir a nuestro apartamento cuando nos dé la gana? Vamos a intentar ir a nuestro apartamento cuando no. O sea, ahora mismo que nos da la gana ir. Vamos a intentar ir. De hecho, lo hemos intentado antes y no hemos entrado. Que es aquí.
30 FPS constantes, Juan Oliva. Los mismos FPS. Vale, ¿podemos entrar? Vale, aquí tenemos otro reflejo. Que quizá no se corresponde mucho con la realidad. No, no mucho, pero no son los casos más agresivos, digamos, ¿no? ¿Crees que esto es lo máximo que puede esta generación a nivel de gráfico? La verdad es que está muy chulo. God of War no lo hace para nada mal tampoco, ¿eh? Tenemos que reconocerle eso a God of War. Vamos al departamento de policía a ver qué nos cuentan. Si avanza un poco la trama por ahí. Nasdrin, yo te saludo, pero no me llenes el canal de emoticonos. Hombre, yo te saludo, no te preocupes. Un saludo para Nasdrin. Nasdrin Benai. ¿Recomiendas cambiar la pasta térmica de la consola para bajar el ruido? No sé si eso hará bajarte el ruido, necesariamente. Pero sí que quizás cada X tiempo es algo que se podría hacer como se hace con los ordenadores. ¿Qué tan grande es el mapa? Pues bastante grandecillo, ¿eh? Y rico de cosas. Bastante rico. Sobre todo para poder utilizar a Spider-Man de esta manera y que no se haga pequeño. Es bastante grande. Se hace cortillo cuando sabes columpiarte bien y sabes a dónde tienes que ir. ¿Vale? ¿Estás haciendo la musiquita del Pug? Más o menos. No estaba pensando en ella, pero sí que es verdad que ahora lo pienso. Y me recuerda bastante a la música del Battlegrounds. Tienes razón. Hola Martín, ¿qué tal? Gracias por pasarte. ¿Dónde están los Avengers? Pues comentaba Sergi que una torre que hay por aquí. Estoy caminando un poco boludeando, como se suele decir. Para probar un poco la sensación de balanceo, que es muy satisfactoria. Como comentaba Sergi, esa torre que vemos ahí al fondo, sobre la que está cayendo el sol, parece la torre de los Avengers. Mira, nos dan puntuaciones por jugadas arriesgadas. Vale. Tenemos una misión principal, que tenemos que investigar una señal de radio, pero luego al final no tenemos ningún localizador que nos diga muy bien dónde tenemos que ir. A esta zona no la tenemos descubierta. Vale. De todos modos, llevamos ya una horita. Hemos visto un poco de combate, hemos visto un poco de exploración. O sea, yo creo que bastante bien hasta ahora. Vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias a todos. Haz un selfie con la gente a ver cómo es. Ahora, luego lo hacemos. Créeme que va a haber más Spider-Man por ahora. De momento lo hemos dejado por aquí. Se supone que la pasta debería cambiarse más o menos cada año. Bueno, quizás cada año es demasiado exagerado, pero estaría bien hacerlo frecuentemente. Muy bien, pues lo dicho, que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias a los nuevos suscritos, que deciros que a los que no estáis suscritos y habéis conocido este canal gracias al streaming, no solo traemos streaming, sino que también hacemos video reportajes, tanto retro como actuales, nos encargamos de toda la actualidad, somos MediStation Revista con más de 20 años en el sector, tenéis tanto la página web de www.mediStation.com como el canal de YouTube, le dais a la campanita si queréis estar atentos a todo lo que ocurre en MediStation. Muchas gracias a ti, Laura, por pasarte también. ¿Cuándo vais a subir Spider-Man? Pues seguramente de cara a la próxima semana. No, sigue. Pronto le hincaré el diente. Pues está muy chulo. Es una tostadora secadora. Pero la verdad es que tenemos la consola aquí al lado. Mira, os lo voy a enseñar. Tenemos la consolita justo ahí. Entonces, claro, la tenemos al ladito del micrófono y se cuela absolutamente todo. Pues lo dicho, las sensaciones que ahí me deja este título son muy buenas, muy gratificante. La verdad es que es un título en el que explorar es muy bonito, el combate se hace muy satisfactorio y a medida que desbloqueas más habilidades, mucho más. Y lo dicho, lo dejamos por aquí y ir a la web, es mal negocio, no aceptéis comentarios. Erutzan, lo estamos arreglando, es un problema que tenemos, no es que lo hayamos evitado, no es que hayamos tomado una política de no tener más comentarios, no, es un problema de migración de web, hemos cambiado la web recientemente y aún no hemos solucionado ese problema. Las próximas semanas lo tendremos solucionado. El domingo explicamos y hablamos más sobre este tema. El domingo, en el vídeo que sacamos Salva y yo, hablando de la nueva temporada, también exploramos este tema, porque es algo que sé que os afecta a vosotros y nos afecta a nosotros. Queremos comentarios también en la web, es algo importante. Bueno, pues muchas gracias, Benjamin, por esa suscripción. Y lo dicho, sí, solo una horita, hoy hemos estado una horita, ya estaremos más, no os preocupéis. Y gracias a todos los que habéis estado ahí, y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.